esta música me recuerda cuando... ¿Tú te acuerdas que tú y yo teníamos cabello? Ay, sí, que tenemos peluca. Sí, peluca. Sí, porque la gente no sabe que somos las mismas. Las mismas, pero sin peluca. Flori y Convento para presentarle noticias... ¡Qué vuelan! Sí, un nuevo concepto programático en esta plataforma comunicacional donde trabaja Michael Miguel Holguín. Así que ya lo saben, son noticias del entretenimiento y arrancamos con la primera. Sucede y acontece y acaece que el Pachá despotricó contra la insuperable. Dijo que ella es una irresponsable, más que insuperable, y es un irresponsable que no va al programa, que él fue que la hizo como artista. Y el señor Toxicrow le dijo al Pachá que desde que lo vea le va a entrar a trompar. ¿Cómo va a ser? Tóxico. ¿Yo te imaginas ese negro dándole yaguazo a ese pobre blanquito? Ay, lo va a partir. Lo va a partir. Pero de verdad yo creo que de la única manera que nosotros podemos salir de Pachá es expatriándolo a Estados Unidos. No. Sacándolo del país. No, yo tengo una idea. ¿Cuál? Tú agarras la estatua que ellos siempre presentan, que él siempre presenta. Somos en los mejores. Y, darle con el bracito del muñequito. Bueno, esta me tiene harta ya. Esta noticia del Pachá es una noticia que vuela. Ay, otra vez, no voló. Que vuela. Señores, atención, hagan esto, señor. Es increíble. Vienen los premios Cassandra por ahí. ¿Lo qué? Ah, es soberano. Ay, la misma vaina. Es soberano. Es lo mismo periodista, la misma gente, la misma música, la misma vaina. Lo único bonito que hay ahí es la transmisión de acá, de este canal. ¿Te podemos nada, mi cielo? Mira, déjame decirte. Ay, pero tú supiste esto. ¿Qué pasó? Bad Bunny. ¿Tú sabes quién es Bad Bunny? Ay, el conejo malo. El conejo malo. Ay. Lo contrataron para cerrar con broche de oro a esta premiación tan importante en la República Dominicana, mi amor. Ay, pero él dice mucha mala palabra. ¿Tú te imaginas ese tipo diciendo en la sala principal de nosotras, las dominicanas? ¿Tú te imaginas a ese tipo diciendo, donde quiera que te agarren la narga, te le voy a dar la madre? ¿Tú te imaginas? Ay, Dios. ¿Tú te imaginas? Señores, plebería sí va a haber ese día. Y esto es seguro, 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 porque ese tipo no lo controla a absolutamente nadie, mi amor. ¿Y eso fue? Noticias que vuelan. ¡Sóplala! Espérate, mi amor. ¡Ay, pero qué apuro es! Faltan dos noticias que vuelan. La tercera noticia que vuela es que, lamentablemente, señor, el sujeto acabó con Amelia Alcántara. Oye, me le dijo de todo porque Amelia dijo que ella no iba a ir a una fiesta del sujeto. Que ella ni loca iba a una fiesta del sujeto. Y el sujeto dijo que él la vio a ella en una fiesta de él mismo bebiendo ron y fumando juca. Y entonces acabó con ella, le dijo que todo. Y supuestamente Amelia va a demandar al sujeto con todo y predicado. Pero espérate. ¿Qué le va a quitar? ¿Por qué tiene el sujeto? Él debe tener algo aunque sea oro 24. Esto fue una noticia que vuela. Ay, te quedó bonito. Me quedó bello. Ay, me encantó como pusiste el piquito. Señores, una última noticia. Oigan esto, señores. Ay, sí. Ustedes saben quién es Juancito, ¿verdad? Juancito sí. Rodríguez. Juancito Rodríguez es productor de teatro, mi claro, amor. Claro. Muy buen productor de teatro. Asistente de producción de nosotras. Que es como nosotras. Que es como nosotras. Una verdadera representante de nosotras. Y está nominada a los soberanos. Sí, señor. Como uno de los mejores teatreros. ¿Así que se dice? Se dice teatrero. Teatreros. En la República Dominicana. Así pero es. Lamentablemente, nuestra amiga Juancito. ¿Qué le pasó? Tuvo un accidente. ¿Qué le pasó? Y se le rompió la... ¿Cómo que le llamas? El peroní. El peroní. Y cuando se le rompió, le dijo, pero sí, me duele, pero sí. Entonces, ¿qué resulta? Que lo enyesaron hasta donde le dicen cirilo. Hasta aquí arriba. Hasta aquí arriba, mi amor. Ay, sí. ¿Qué resulta? Que Juancito dijo, ay, no, mi amor, eso hay que mocharlo. No el pie. El yeso. Hay que ponerlo por lo menos por el lado que sube, pero por lo menos por los tobillos. Ok. Sí, señor. Entonces, Juancito dijo, no me pierdo esto, mi amor. Así que móchenlo por ahí porque yo voy para mi premiación. Un momentico. Y si Juancito va con el yeso para los soberanos, ¿de dónde va a estar vestido? De farmaconal.